Y el Senado tratará este jueves la ley contra todo tipo de discriminación. Organizaciones civiles de derechos humanos están a favor de la ley, pero grupos religiosos están en contra. Nuestra compañera Elida Ramírez nos cuenta todos los detalles. Contigo, Elida. Sí, muchísimas gracias, compañeras. Y hoy en el programa de Primera Mano realmente estuvo candente porque pudimos conocer los detalles y los argumentos de ambos sectores. Por un lado, estuvo con nosotros Luis Martínez, representante del Foro de Diálogo Civil. Conozcamos antes que nada la postura de este grupo. Él mismo aseguró que el proyecto de ley en cuestión es extemporáneo y esta ley es innecesaria, ya que la no discriminación que piden las diferentes organizaciones sociales ya está establecida, o mejor dicho, ya está protegiendo la Constitución Nacional a los diferentes grupos de personas que están solicitando esto. La segunda postura que ellos manifiestan es que avasalla la autonomía del Poder Judicial. Como tercer punto, podemos decir también que ellos manifestaron que todos seremos sometidos, según decía él, a un superpoder a través de una ideología de género. Y por último, este grupo sostiene que esta ley, y este es el principal temor que ellos sostienen, es que esta ley da un camino o prepara el camino, mejor dicho, para legalizar dos puntos específicos: el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Escuchemos lo que ellos manifestaban y el ejemplo. Atienda bien el ejemplo que Luis Martínez ponía a esta cuestión. Hoy ustedes me ven acá de barba y bigotes, sí. Y mañana yo decido ser mujer. Me llamo Luis Roberto y yo quiero que me llamen desde la próxima semana Luisa. Me voy por esta ley de no discriminación al registro civil, que va a tener que adecuarse a ello, a decir que yo quiero ser Luisa a partir de la próxima semana. Bueno, esta entonces, ley si no me hace eso el registro civil, me voy a sentir discriminado. Entonces voy a tener que propiciar que todo el registro civil se cambie porque yo tengo una opción sexual, una opción de identidad, que es legítimo para mí. Pero ¿qué pasa? Uso durante ese taco que esa señora usa durante una semana y me duele todo mi galleta. Y digo, no, ahora quiero ser mujer, quiero ser varón, otra vez había sido que nos da gusto ser mujer. Y me voy y quiero cambiar otra vez, quiero ser otra vez Luis Roberto esta vez. O sea, el Código Civil, el registro civil va a tener que cambiarme otra vez el nombre a Luis Roberto. Claro, ese es un ejemplo quizá un tanto hasta grotesco, claro, de lo que es el reclamo que están haciendo. Es que lo que pasa es que estaba analizando lo que es la identidad de género. Y Rosa Pose, que forma parte de la red contra todo tipo de discriminación, y que es en este caso el que defiende el otro grupo, explicó en qué consiste esta normativa que ahora mismo, o mañana mejor dicho, va a ser tratada en el Senado. Aseguró que esta normativa define lo que es una discriminación y establece los actos que son considerados discriminativos. Además, manifestó que en realidad lo que están haciendo es reglamentar el artículo 46 de la Constitución Nacional, ya que actualmente no existe un mecanismo de recepción de denuncias como tampoco las actuaciones a partir de esto. Y asegura que en los diferentes grupos entran tanto indígenas, afrodescendientes, digo bien, organizaciones de gays, lesbianas, trans, personas con discapacidad y otros sectores. Recalcó Rosa de que esto no es una ley penal y asegura que tampoco tiene consideraciones o no habla, mejor dicho, de una ley de identidad de género. Insisto que esta ley habla de toda forma de discriminación, o sea, los temores apocalípticos del fin del mundo porque nosotros existimos, quiero que los abandonemos. Es una cuestión de que cuando el otro tiene derechos uno piensa que uno deja de tener derechos y eso no es así. Cuando las mujeres empezamos a votar no es que los hombres dejaron de votar, lo que pasa es que hay un temor de que el reconocimiento del otro suponga un retroceso para vos y eso nunca va a ser así, no es así, entonces hay una especie de temor así de que se va a terminar el mundo. No tiene nada que ver. Esto es una ley contra toda forma de discriminación. Esta ley ampara a grupos, a muchísimos grupos discriminados y también dentro de esos están gays, lesbianas, personas trans. Estamos hablando de eso. Eso es una ley que no es penal. Nadie se va a ir a la cárcel y no nos vamos a casar mañana. Este proyecto data del año 2007 y veremos finalmente qué sucede con este proyecto de ley mañana en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Este proyecto de reglamentación contiene específicamente 25 artículos. Con ustedes, compañeras.